Hola amigos, hoy les traigo un poco de historia. El avión torpedo construido por el peruano Pedro Paulet. Pedro Paulet, sin haber acabado sus estudios, en 1902, acabó el diseño del avión torpedo, una aeronave con un ala delta que determinaba la dirección de su vuelo, vertical, diagonal o horizontal, según el ángulo de su ala movible, en cuya base irían racimos de motores cohete como el que había creado. Recién en 1903, los hermanos Wright realizarían su vuelo pionero con un aeroplano de hélices hecho de tela y madera. El avión torpedo sería metálico, sin hélices. Su ala delta y su cabina ovoide se anticiparon al primer tratado de aerodinámica que publicó el alemán Ludwig Prandtl en 1918. Paulet estaba adelantado, demasiado, quizá. Gracias a su invento, Estados Unidos pudo enviar un cohete a la Luna con el diseño del motor creado por el peruano Pedro Paulet. La NASA considera su motor pulso detonante como el motor del futuro, por su ligereza y potencia, es decir, que cuando los motores espaciales inventados por otros ya perdieron vigencia, el de Paulet mira al futuro. Pedro Paulet es pionero de la era espacial y padre de la astronáutica mundial. El 2010 se dio inicio a la industria aeroespacial europea, fundando el hoy poderoso Airbus Group. Paulet es, sin duda, uno de los hombres del bicentenario.